Boston. No manchen, no sé ustedes, aquí está haciendo frío. Ya de plano estamos en una temporada donde tenemos que ir buscando recetas que nos acaloren un poquito más. Recetas altas en carbohidratos. Y al mismo tiempo, pues ya tenemos que ir planeando ya lo que se avecina. Ya se avecinan las fiestas navideñas. Muchas personas que nos ven en el extranjero están a punto de festejar el famoso Día de Acción de Gracias. Aquí en México no festejamos ni festejaremos el Día de Acción de Gracias, pero hoy vamos a hacer una receta para acompañar los platillos fuertes. Hoy vamos a hacer papas al horno y papas horneadas. Que yo sé que parece que suena lo mismo, sí es más o menos lo mismo, pero no. O sea que como que es lo mismo, pero no es igual. O sea que para acabar pronto, vamos a hacer papas horneadas en dos diferentes presentaciones. ¡Papi! Papas horneadas, que no sé, pues la verdad es que el nombre pues es lo de menos, papas horneadas o papas al horno. Estas papas horneadas, algunas personas las conocen como papas a la alemana. Otras personas las van a reconocer porque son las papas que vienen en una especie como de refractario. Estas papas pues están gratinaditas, tú te las sirves desde el refractario a tu plato, las abres, están calientes, humeantes, cremosas. Bueno, pues para hacer esas papas vamos a necesitar papas. Estas papas ya tienen que estar lavaditas y las vamos a pelar. Y ya que estén bien peladitas, las vamos a cortar en rodajas y las vamos a meter a remojar. Yo las meto a remojar nada más para que se les vaya el almidón. Si no las remojan, no pasa nada. ¿Qué tan gruesas van a cortar sus papas? Pues córtenlas como quieran. Yo las estoy cortando, pues que no les puedo dar una medida, medio centímetro o algo así. Yo solo les puedo decir que mientras más delgaditas las corten, se cuecen mucho más rápido. Pero no las vayan a cortar como para hacer papas fritas, sino así un tamañito estándar. Ese consejo les doy porque su amiga Marisol Pink soy. Ya tenemos las papas remojadas. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar jamón. Este jamón lo vamos a picar en cuadritos. Queso, cualquier queso, pero que sea queso que se derrita. Yo aquí tengo queso chihuahua, pueden utilizar queso manchego, queso gouda, a lo mejor queso Oaxaca, a lo mejor un queso asadero. Si no tienen, pueden ponerle el Vadilla, el Badotas, el Plaza. Vamos a utilizar leche. ¡Crema! ¡Ay, sí, crema! Esta es crema ácida. Muchas personas lo conocen como natilla o como nata. Esto no es crema para batir, es crema agria. Vamos a utilizar mantequilla. Mantequilla rica. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a utilizar una rama de perejil. Si no les gusta el perejil, pues no se la pongan, pero el perejil con las papas son grandes amigos. Y este perejil tiene que ir picado. ¡Picado! Vamos a tomar un Pyrex o cualquier molde que se pueda meter al horno. Y le vamos a untar su mantequillurri por toda la superficie, ¿no? Para que quede bien enmantequillado. Luego vamos a tomar nuestras paporrias que tenemos por aquí. Ya no tienen nada de agua. Y pues como ya se imaginarán, de lo único que se trata es de empezar a formar una cama con estas papas. Y ya que tenemos nuestra cama de papas, pues ahora vamos a proceder a untarle un poquito de crema ácida. Si hay algo de los ingredientes que les estoy diciendo que no les gusta, pues no se los pongan. Le vamos a poner así. No quiero abusar mucho. Esta crema se la estoy poniendo para que las papas queden cremosillas. Y luego les vamos a poner una salpicadita de leche. No vamos a ponerle mucha. Esta leche nada más se la pongo para que no vayan a quedar secas. ¿Ves? Una cosita de nada, como si quisiéramos mezclar la crema con la leche. Así, para que no queden secas, nada más. Luego les vamos a poner el jamón sirri. Si ustedes, por ejemplo, en vez de jamón les quisieran poner, pues, tocino, le pueden poner tocino, nada más que el tocino ya tiene que estar dorado. También pueden hacer sus papas horneadas de chili con carne, de chorizo. Le pueden poner pollo desmenuzado. Si a lo mejor así quieren hacer la comida, casi casi hacerlas para comer, que este sea el platillo fuerte. Uy, no, le pueden poner un montón de cosas y estas quedan. Le pueden poner
chilorio enlatado, de ese que venden, de la chata, no me acuerdo qué marca es. Le ponen aquí su chilorio, no queda esto delicioso, ahí está. Si se fija, no le estoy poniendo muchísimo jamón, porque esto es como una especie de guarnición, entonces es como nada más para darle el saborcito. Por acá tenemos el perejil. Este perejil también se lo vamos a poner de una manera discretona, como si estuviéramos salpicándolo nada más. Por aquí me voy a regresar con la mantequilla. Yo le voy a poner, mira, es poquito. Le voy a poner mantequilla como no queriendo la cosa. Son unos trozos muy pequeñitos que van a quedar igual, discretones. Obviamente que no puede faltar la sal. Le vamos a poner sal al gusto. Obviamente que no debe de faltar la pimientuki. Esta también va a ser al gusto. Si no les gusta, no se la pongan. Y luego le vamos a poner el quesurri. ¿Cuánto queso le van a poner? Pónganle el que quieran. Yo les doy el consejo: mientras más quesoso y grasoso, más sabroso. A mí el corazón, el feeling me dice que le ponga otro poquito de crema al queso, como para que el queso con la crema se haga como que se funda, pero que se haga como más cremoso. Entonces ahorita mi corazón así me está diciendo, échale crema para que quede más sabroso. Cuando nosotros hacemos queso fundido, siempre el queso se mezcla con leche para que se funda. Entonces como que ahorita mi lógica, mi corazón me está diciendo que hagamos eso. Entonces igual yo le voy a poner leche, pero mira, o sea, es una salpicadita nada más para que queden cremosas, jugosas y no se nos vaya a secar para nada la papa al horno. Bueno, pues ya le pusimos todos los ingredientes. ¿Ahora qué sigue? Pues obviamente volver a empezar. Vamos a volver a empezar con la segunda capa de papas y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al tope o hasta que se nos acaben las papas. Que son aproximadamente 485 grados Fahrenheit. Y si ustedes, por ejemplo, no llegaran a tener horno convencional, esto lo pueden hacer tanto en horno eléctrico como en horno de microondas. Nada más que en horno de microondas no se les va a dorar. Entonces, en horno eléctrico les va a llegar a tardar como una hora. ¡Y mira nomás, papirrin! ¡Ah, pues no se ven las papas porque traen papel aluminio! Mis papas se tardaron 45 minutos, casi se llevaron una hora. Entonces, yo les puse el papel aluminio para que no se superdorara el queso. Si ustedes ven que sus papas todavía están duras, pero el queso está muy dorado por encima, pónganle un papel aluminio. Entonces así se cuecen, pero no se les pasa de doradez. Entonces, ahora sí, mira, vamos a quitarle el aluminio. Quiero que veas esto. ¡Ay, papi! Dime si esto no es la meta del planeta en el ámbito de las guarniciones. Ve esto, por Dios. O sea, ve nada más las papas. Por aquí se puede ver. Pues que la papa está dorada, la cremita, y entre parte y parte se ve la mantequillurri. Ve esto, por Dios. Ya se imaginarán cómo huele aquí, o sea, ni les digo cómo huele. Estas papas quedan espectaculares y yo creo que parte de lo espectacular es la crema. Mira, se ven luego bien cremositas, están cocidas. Yo lo que hice fue ir sacando el refractario y yo iba probando hasta que la papa estuviera bien cocida, porque si no les queda dura y pues no. Tanto trabajo se les echa a perder. Ve, por Dios, esto, papá. Imagínate unas papas horneadas para acompañar el pavito, la pierna. Incluso si no es Navidad, pues imagínate estas papitas para comer. Y les echas encima que su tocinito, su choricito, lo que tú quieras. Ve nada más esto. Y esto es lo que les decía. Cuando pones poquitos de mantequilla, este es un poquito de la mantequilla que le pusimos, que está como que decorando todas las papas. Dime si esto no vale la pena, por Dios. Aquí huele increíble, increíble. Dan ganas de servirse una copa de vino blanco o de vino tinto. Ve esto. Y ve cómo quedan las papas. Aquí en el refractario se ve, no quedan secas. O sea, queda la cremita, el quesito bien doradito. No manches, qué sabroso se ve esto. Delicioso. Y entonces imagínate que ya, pues es la hora de la cena de Navidad o... Pues no sé, yo he visto que esto lo llevan hasta cualquier reunión. De esas reuniones donde, ay, pues una tía lleva espagueti, otra tía lleva carne o algo así. Y pues haces tus papitas al horno.
Y mira nomás. Imagínate, ¿no? Pues ya el pavito y te vas a comer tus papas como guarnición o como plato principal. Estas papas pues ya están suavecitas, bien sabrosonas. Entonces así te las sirves. Es como una especie de lasaña, pero de papas, ¿no? Mira, así. Ve nomás, ve nomás. ¡Ay, papa! Esto que está aquí es queso. Yo se lo voy a quitar porque esto es lo más rico del mundo. Es queso como duro. ¡Ay, queso! Es queso. ¡Ah, qué rico! No manches. Es como quesito. Es quesito doradito. Ve esto, por Dios. ¡Ya! ¡Vamos a probarlo! ¡No manches! ¡Qué rico! ¡Qué rica papa horneada! Papas al horno, no manches. Yo me acuerdo que mi mamá las hacía, pero mi mamá nada más les ponía jamón y queso amarillo. Y a mí como que no. Como que estaban muy sosas. Entonces ve esto. Imagínate el pavito. Imagínate que con esto te vas a acompañar tu pavito. Ve, la papa está suavecita. Y así como está. ¡No! ¡Por Dios! ¡No manches! ¡No manches! La papa está perfectamente cocida. No, no, no. El queso está doradito. Se siente mucho el sabor del perejil de una manera bonita, agradable. El jamón, el queso. ¡Esto! ¡Wow! Si ustedes se lo hacen para Thanksgiving o para el pavo, van a ver que lo van a querer hacer aunque no sea Navidad y lo van a querer hacer como platillo fuerte. ¡Esto está tan gourmet, tan rico, tan... Este es uno de esos platillos que le gustan a niños y a adultos, así como la pizza, como las hamburguesas, como eso, como los hot dogs, como las banderillas. Este es el tipo de comida que a todo mundo les gusta. Porque además, ve, la papa está gratinada, delicioso. Está humeante, está cremosita, está como jugosa, no está seca la papa. Es como si comieras papas horneadas, pero como si fueran papas a la crema. De lo cremoso que está esto, de lo lindo que está. O sea, es que sabe, es un sabor lindo, delicioso. Yo siento que las papas absorbieron todo el sabor de la mantequilla de la crema. Ay, no, es que no les puedo explicar lo suavecitas que están las papas. Mantequilludas, cremosas. Sobre todo la crema es impactante. El queso, por Dios. No van a poder dejar de comer esto. Oh, esto es divino. Y además, como que a todo mundo le gusta estos sabores. Papas, jamón, queso. Y aquí, a ver si se alcanza a ver cómo se mezcla la papa con el jamón. Pero sorprende muchísimo esa cremosidad. Y esa cremosidad no es nada más por la crema, es por la leche. Como que está cremoso, cremoso, jugoso, delicioso. El perejil. Imagínate la papa. Te estás comiendo una papa saciante que sabe a crema, a mantequilla. O sea, sabe a crema y a mantequilla. El queso se derritió y el queso derretido formó una crema de queso. Eso es lo que pasa. Que el queso con la crema forma una especie de crema de queso. No manches, qué rico está esto. La crema, esto no tiene abuela. No es que no tenga abuela, es que esta papa está huérfana. Virgen pura en el parto. Ve, la parte aquí abajo está doraditita, grasosísima. Si ustedes se van a querer hacer unas papas al horno, que son esas que vienen envueltas en un papel aluminio, y a la hora de que las abres está la papa horneadita, cremosita, sabrosona, bueno, pues lógicamente que vamos a tener que utilizar papas. Traten de escoger papas boluditas, porque hay otras papas que vienen así como que ve deformes, así que es esto. Pues esta papa se puede apreciar que está un poquito deforme. Para estas papas al horno, pues vamos a utilizar unas papas lo más boluditas o lo más circulares que se puedan. Y bueno, pues el primer paso para hacer nuestras papas al horno va a ser tomar nuestras papas, que ya deben de estar lavadillas, y las vamos a meter en agua y las vamos a poner a cocer hasta que estén suavecitas. Ya después de un ratito, más o menos como media hora, las papas ya están cocidas. ¿Cómo se van a dar cuenta que las papas están cocidas? Pues porque les meten un cuchillo y se mete y se saca muy fácilmente. Bueno, pues vamos a tomar un papel aluminio. A este papel aluminio, si ustedes tienen mantequilla en spray, pues se lo ponen. Y si no, pues también le pueden untar un poquito de aceite. Bueno, pues vamos a tomar nuestra papurria. A esta papurria le vamos a hacer un corte
un corte como si quisiéramos hacer una especie de triángulo o de gajo. ¿Así? Mira, se ve como un gajo. Este lo vamos a poner por aquí. Yo lo que hago es que con una cuchara me gusta escarbar un poco para que aquí quepa todo lo que le vamos a poner. Y bueno, la papa se va a ver así, como que le quitamos poquitín. Entonces, pues nada más va a ser cosa de tomar un poquito de mantequilla. Le ponemos la mantequilla por aquí adentro. También le vamos a poner un poquito de crema ácida, también, así mira nomás, para que quede cremosita. Y ya por último le vamos a poner el quesurri. Yo aquí tengo queso Oaxaca. ¿Por qué le estoy poniendo queso Oaxaca? Porque como esta papa ya está cocida, pues si le ponemos queso como que se va a derretir muy rápido y yo siento que como que no se siente. Entonces el queso Oaxaca se derrite, pero como que se conserva. Entonces le vamos a poner aquí su quesito Oaxaca. Inclusive yo por acá tengo estos pedazos de queso panela. Estos pedazos de queso panela como que se van a aguadar, pero no se van a derretir. Entonces por eso le pongo este queso, pero si quieren ponerle manchego, adelante. Mira, yo le voy a poner un trocito de queso manchego, pero entero, para que no se derrita tanto. Nada más le voy a poner un poquito de sal, así espolvoreadona, así. Una poca de pimienta. Por acá tengo un poco de albahaca. Esta albahaca está seca, le podemos poner un poquito. Mira, así un poquito de albahaca espolvoreada para que parezca papa a las finas hierbas. ¡Ay, papá! Y listo, ya nada más va a ser cosa de taparlo, así. Y ya con la papa tapada, pues nada más va a ser cosa de envolverla. Y así como está, nos la vamos a llevar al horno. Esto va a tardar 15 minutos porque la papa ya está cocida, solamente se va a dorar. Entonces, 15 minutos en el horno a 250 grados Celsius, que son como 495 grados Fahrenheit. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ya pasaron 15, 20 minutitos más o menos y pues ya nuestras papas ya están. Bueno, pues regularmente estas son las papas que nos dan cuando pedimos un corte de carne o a lo mejor igual en restaurantes cuando hacen pavo o alguna especie de plato fuerte. Casi siempre dan estas papas de guarnición. Yo en lo particular, cuando las pruebo en restaurantes, no me fascinan. Como que siento que los restaurantes meten la papa cruda al horno y como que no le dan su tiempo para que se cosa y queda como que dura, fea. Por lo mismo, pues yo aprendí a cocerla primero para que ya nada más a la hora de que la abras, pues ya la papa ya sabes que está cocida, que va a estar suavecita. Entonces ya nada más va a ser cosa de comérsela doradita. Mira cómo queda esta papa. ¡Ay, papaya de Celaya, ve! No manches, estoy babeando. Aquí huele riquísimo. Mira la papa, ve cómo se ve por adentro. Esto es lo que les decía. Cuando a la papa le pones adentro un quesito que sí se derrita pero no se deshaga, mira, sí te lo puedes comer. Entonces imagínate que te estás comiendo tu pavo. Ay, huele, no tienen idea lo que huele aquí. Huele increíble. Y mira, la papa está bien cocidita. Está bien cocidita, bien cremosita. Muchas veces, si ustedes quieren, si por ejemplo se les antoja, le pueden poner un poquito de la crema ya con la papa cocida. Que yo he visto que en muchos restaurantes sí lo hacen, te ponen hasta jocoque o una especie como de yogurt, te lo ponen aquí, así, y entonces ya nada más mojas tu papita en esta crema. ¡Ay, no te pases! Y así como está, pa' adentro. Y entonces imagínate, ve esta papita horneadita, aquí está, aquí huele increíble, ve la papita, está como suavecita, doradita, y así como está. Imagínate, la partes por aquí. Así, y está el quesito por adentro. Así, cremosita. Esa cremita que le ponemos al final. Deliciosa. Ay, qué delicia. Como la papa estaba cocida, ahorita la papa está extra suavecita. El queso que le pusimos, vaya que sí se disfruta porque está derretido pero no está deshecho. El queso manchego como que se deshace y como que crea algo mal, como que algo anda mal. Y la papa está suavecita. Yo casi todas las veces que como papa así en papel estaño, siempre está dura, siempre está fea. Como que te la comes y está más suda porque la ponen cruda al horno. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la quieres sacar y ves que ya pasó una hora o una hora y media y no se cuece y ya la sacas. ¿Por qué? Porque la papa está gruesa. Si tú metes algo tan grueso como la papa al horno, te va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, ese consejo les doy porque su amiga Marisol soy. Pónganla siempre cocida. Y además, mira, no sé si aquí se alcanza a ver cómo está la mantequilla. ¡Qué rico esto! ¡Qué rico! Así bien suavecito con el quesito. No manches, qué riquísimo está esto.
Está tan suave. No, no está para nada salado. Le pusimos muy poquita sal. Está delicioso. Ve este poquito como de papa en gajo que te queda. Mira, la piel de la papa está tan rica. Mira, si mira, le untas un poquito de la crema. Mira, este es el quesito derretido. Este quesito está, es el queso Oaxaca, medio derretido. Entonces cuando te lo comes, está, se siente el quesito rico derretido. Sin que esté esparcido, como que si le pones queso manchego, lo que pasa es que el queso como que se desgrasa. Entonces es como papa con grasas y nada de queso. Esto está delicioso, ve. Siento yo que está delicioso y súper fácil. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicioso! Las papas nunca, nunca supieron tan ricas como en estas dos presentaciones. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Riquísimo! ¡Pero ahora sí! ¡Ha llegado la hora esperada! ¡La hora empapada! ¡La mantequillada! Y el primer saludation del amor es para América Bastida, que quiere que le mande saludos a sus chiquiringuillos, a Gabriel y a Ares. Besotes para ustedes, los quiero. Un saludo muy fuerte también para Elis Somar, porque también quiere que le mande saludation. Un saludo para Marichu Salazar Urbina. ¡Mua! ¡Te quiero! Y para Karina Villa, porque nos escribe desde Ciudad Juárez. ¡Mua! Un besote hasta allá, hasta Ciudad Juárez. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, para que los videos te lleguen hasta la deliciosa y paposa comodidad de su hogar. Yo soy Marisol Pink. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video.